pasado a nivel de que es la primera vez de que hacemos un cuatro manos con alguien dentro de disfrutar o compartir desde que abrimos. Nunca hemos hecho esta experiencia. Cuando cocinas con alguien es muy importante entenderte, ¿no? Que haya una relación de amistad, ¿no? Que haya algo más, ¿no? Que el simple hecho de cocinar. Y la verdad que con Virgilio ha sido maravilloso conocerlo y poder cocinar con él. Y el equipo de Virgilio nos han enseñado muy bien los platos. La gente disfrutarlo lo ha hecho muy bien y yo creo que hemos hecho una gran comida y con muy, mucho ritmo y a un gran nivel. No es un mestizaje de técnicas, conceptos y demás para hacer un menú juntos, sino que cada uno aporta sus platos con una visión muy personal, que es lo que tiene sentido. Lo complicado de los platos centrales es que en Centrales hacemos una cocina con digamos, un 100% de producto de nuestras regiones. Es una cocina de expedición, de búsqueda. Estamos constantemente encontrándonos con regiones donde encontramos productos que no conocemos. Yo creo que ha traído una parte de su esencia, de su comida, de su restaurante, de su filosofía de cocinar, ¿no? Que es lo bueno poder transmitir a estos clientes que es una línea totalmente diferente a la nuestra. Técnicas de cocina pues, que nosotros no dominábamos, ¿no? La mezcla de sabores, ¿no? Y sobre todo su filosofía de cocina. Como en ver cómo desarrollas una experiencia de este nivel, invitando a una serie de gente pues, que vengan aquí a sentir lo que tú mismo estás intentando sentir a través de las elaboraciones y la cocción y la cocina y el trabajo codo con él. Todavía no hemos terminado, pero digo, ¿no? Y estamos al 90% y ha sido genial.